día en Argentina para poder avanzar en lo que es fase 2, 3 y en octubre poder tener ya los resultados para ver si podemos dar refuerzos con una vacuna argentina. Es muy importante, se ha dicho que ya pasaron 2 años de pandemia, pero la verdad es que la pandemia no pasó, necesitamos dar refuerzos para que sigamos en esta situación epidemiológica y esto es muy importante mucho más allá de COVID. Haber realizado este camino nos va a favorecer muchísimo para avanzar de la misma manera con otras patologías, sí, con otras herramientas para tratamiento o prevención. Sin ánimo de hacer eso, Flora. ¿Puede haber otro pico en el invierno, después del pico de enero? ¿Puede haber otro pico similar en el invierno? Nosotros vacunamos para que no haya hospitalizaciones y muertes. Eso ha sido muy exitoso, eso ha sido realmente el motivo por el cual, a pesar de tener 3 veces más de casos, no hemos traducido eso a internaciones y muertes. Este virus ha venido para quedarse, nosotros tenemos estacionalidad siempre, así que con el invierno vamos a tener un aumento del número de casos, necesitamos avanzar con los refuerzos y que no se traduzca eso en internaciones y muertes. Doctora, por favor. La pandemia está gracias, permiso, por favor, permiso, gracias. Permiso.